Soy Lupita López Santana y a continuación les vamos a dar la siguiente información. El presidente municipal de Tejupilco, Lino García Gama, realizó la entrega de 100 módulos de gallinas del programa El Campo en Tus Manos. Estos apoyos que el día de hoy se hacen llegar a ustedes, gracias al trabajo coordinado que hemos estado llevando a cabo en el ayuntamiento. Quiero comentarles que el ingeniero Saúl, pues es nuestro regidor con la Comisión de Desarrollo Agropecuario aquí en el municipio, y hemos trabajado juntos con él como ayuntamiento para que estos apoyos lleguen a ustedes. Quiero aquí pues reconocer y manifestar mi agradecimiento, Alex, Miguel, a nuestro delegado, al doctor Gasca, por su gesto de atención, por su sensibilidad, y quiero que le lleven un cordial saludo ahí a él como delegado, al doctor Pío, Eduardo Pío Quinto, pues por estas atenciones que ha tenido para con Tejupilco. Que Tejupilco tiene gente trabajadora, mujeres y hombres trabajadores, y que estos apoyos emanados precisamente del programa El Campo en Tus Manos, de la Zagarpa, este programa nos hace posible llegar hacer llegar a ustedes estos apoyos a esta gente trabajadora, gente que le apuesta a su esfuerzo, sus recursos, precisamente para hacer producir el campo. Y en esta ocasión estarán recibiendo su paquete de aves, de gallinas, gallinitas de postura, ¿sí? Pero también no solo es el paquetito de los animalitos ahí que van acompañados de un gallo, ¿sí? Sino también,
Como se dan cuenta, los paquetes constan ahí de comederos, de malla o de tela gallinera, de láminas, etcétera, ¿sí? Para proteger sus animalitos. Y yo sé que ustedes lo van a hacer. Lo van a hacer porque, se los vuelvo a repetir, son gente trabajadora. Gente que le apuesta a esas actividades tan nobles, nobles, recalco, que es la de producir alimentos. Y de esta manera, pues no van a andar comprando huevo en otros lados, ahí lo van a estar produciendo, ¿sí? Ustedes mismos. Y esto les va a ayudar, sin duda alguna, a una buena alimentación ahí con su familia, ¿sí? Yo quiero aquí comentarles también que aquí va plasmado, va contenido ese sentido humano de nuestro presidente, don Enrique Peña Nieto, que está próximo a terminar su administración ya. El día 30 de noviembre es su último día de gestión. Él entrega ya a la nueva administración, ¿sí?, la presidencia de la República, pero él está trabajando constantemente hasta el último día de su gestión. Y va plasmado también aquí el esfuerzo, la dedicación y ese gran corazón de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo. Pero quiero decirles que vamos trabajando también con el gobierno municipal de manera coordinada con los otros dos niveles de gobierno. Y por eso el día de hoy, gracias a este trabajo que hemos hecho de manera coordinada en el ayuntamiento y aquí con Saúl, ¿sí?, con el ingeniero Saúl, como regidor con esa comisión agropecuaria, se hace posible hacerles llegar este apoyo. Quiero recalcarles que nosotros también, esta administración municipal, ya estamos muy próximos a concluir este periodo, esta administración. El 31 de diciembre termina nuestra responsabilidad como ayuntamiento, termina nuestra administración, pero no vamos a bajar la guardia en el ritmo de trabajo. Día con día estamos trabajando. Y yo aquí quiero agradecerles de veras a mis compañeros regidores, mis compañeros del Cabildo. Qué bueno que aquí hay dos compañeros el día de hoy, porque hemos trabajado como un verdadero equipo. En las obras, en las gestiones y todo esto, hemos trabajado de manera coordinada y su servidor, lo digo orgullosamente, reconociendo el respaldo que he tenido en todo el Cabildo, en todos ellos, porque las propuestas de obras, de programas que hemos llevado a cabo, ha sido respaldado por ellos. Yo solo propongo, y de veras, mi agradecimiento a todas y todos mis compañeros del Cabildo. Vamos a seguir trabajando, amigas y amigos, porque ustedes nos depositaron esa gran confianza allá hace más de 3 años. La entrega simbólica a las siguientes beneficiarias: ciudadana Nélida Pineda Flores de Juluapan. Hacemos entrega, pues, de este, ¿no? Y... sí, claro. Sí. Ay, permítame tantito, amigo. ¿Qué pasó? Sí. Oh. Ah, que agarros. Inge. ¿Quieres dejarla aquí? Ahí está. Muy bien, Alicia. Ciudadana. ¿Saúl? Sí, de respuesta. Ahí, presidente. Macías Hernández de Rincón del Carmen. Felicidades. Palencia, también de Rincón del Carmen.
felicidades. Un aplauso para todas las personas. Escuchemos el mensaje de agradecimiento a cargo de la licenciada Mayra Esther Jiménez Valencia. Muy buenos días, con el permiso de aquí de las personalidades que nos acompañan hoy en día, pues de antemano, ingeniero Lino García Gama, pues agradecerle por estos programas y beneficios que hoy en día nos trae para así las amas de casa, los cuales pueden ser un beneficio pues para el sustento de la familia y asimismo también para el apoyo económico. Como usted lo acaba de decir, es un beneficio que nos manda ahora sí también este gobernador, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, y al cual que mande un cordial saludo de todos los beneficiarios. Y pues muchas gracias de antemano también al ingeniero Saúl por sus gestiones, al delegado de Zagarpa igualmente muchas gracias, un saludo cordial y de antemano gracias por estos beneficios, ingeniero. Muchas gracias. Bien, Municipal DIF de Tejupilco se realizó la clausura del taller de pintura de cerámica organizado por el Consejo Municipal de la Mujer. hace aproximadamente unos
ahí pedías un mes, cuando estuvimos ahí en el auditorio, cuando se hacía la presentación de los cursos, de estos cursos de manualidades, que tienen como fin primordial el empoderamiento económico de la mujer. La verdad, mi reconocimiento al presidente municipal, ingeniero Lino, muchísimas gracias de verdad por gestionar estos recursos. Nosotros solamente somos el conducto, somos la línea, porque estos recursos vienen de la Federación. Nuestro presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, pues manda estos recursos a través del Instituto Nacional de las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres lo designa a los municipios, y a los municipios que lo quieran aprovechar, porque Tupilco es uno de ellos que siempre ha aprovechado este recurso. La verdad, mi reconocimiento al ingeniero. Vamos a brindarle un aplauso a él. Y bueno, pues, como les decía, son recursos federales, pero también están inmersos en el Consejo Estatal de la Mujer. La verdad es que nuestro reconocimiento también, porque en todas estas actividades que hemos realizado, siempre ha estado la licenciadora. La verdad, siempre ha estado al pendiente, siempre participa. No solamente son estas actividades que contempla el proyecto, también hubo otras actividades que ya, como ustedes quizá no lo vieron, pero se instaló el Consejo, el Comité Municipal para la Prevención de la Violencia de Género. Así que estuvo ahí en la sala de cabildos, un buen evento donde participaron todos los servidores públicos, también participó la licenciada Oralia, cuyo fin es lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y este recurso en sí, les decía yo, trae como finalidad el empoderamiento económico. ¿Por qué? Pues porque a través de estos cursos, que en sí, quiero decirles que las reglas de operación, para todo programa hay unas reglas específicas. ¿Cómo lo debes seguir? ¿Cómo lo debes gastar? ¿Cómo lo debes justificar? Porque todo esto lo debemos justificar antes de que esta administración se retire, y tenemos que justificar la aplicación de estos recursos. Entonces, aquí está el trabajo de ustedes, pero trae la finalidad de que las mujeres de Tecopilco, quisiéramos que todas, pero los recursos no alcanzan. Por eso el presidente lo fue distribuyendo así de manera equitativa, con este curso, con otros más que tenemos aquí en el municipio. Y bueno, ¿para qué? Pues para que también nos alleguemos de recursos, de tener nuestros recursos. Habrá quien sea ya quizá jubilada, que ya tenga otras actividades, que tenga otra entrada. Agradecerles al presidente y a las autoridades por tener y llevar a cabo este tipo de cursos, de eventos que nos hace participar, nos hace convivir, nos hace entregarnos de una manera en grupo, conocernos como seres humanos, en ver que no importa la edad que tengamos, no importa las discapacidades que tengamos, venimos con la ilusión, venimos con las ganas de aprender, pues esos son los resultados. Gracias de corazón a todos ustedes, a mis compañeras. El primer curso que tomo lo llevo muy en mi corazón, porque la verdad aprendí de grandes seres humanos, maestra Vicky, maestra. Sí, muchas gracias porque Liz, muchas gracias porque por ella estoy aquí. Entonces, sí, agradecerles de antemano. En nombre de mis compañeras, yo creo que también ellas quieren expresar, ¿verdad? Y pues me tocó a mí, que no haga un papelito, no arme nada, la verdad soy mala para eso, pero de corazón espero que así como este curso hagan muchos más. Y pues vengan más, es importante, participen más. Me tocó participar en este curso, la verdad estoy muy, muy agradecida por estar aquí. Gracias. En esa pieza practicamos una técnica que nos mostró Vicky. La verdad, en lo particular a mí sí me costó mucho trabajo porque lo tuve que hacer dos veces. Se llama el craquelado. Se aplica sobre la pintura y hace este efecto como si estuviera roto o estrellado. Entonces sí es algo que
que pues algo nuevo que sí, en lo particular me dio mucho trabajo. Gracias. También aprendimos la técnica del cepillado. Eso es una de mis compañeras. Eve y nos enseñó el cepillado. El cepillado consiste en porque no los peguen. Es primero el tallado de la pintura, posteriormente la pintura general. Y después en la combinación de las diferentes pinturas, nada más sobre alineamiento de las líneas de la figura. Pocas palabras. Es pintura en seco. Se limpia el pincel y se cepilla. Por eso tiene una pintura de fondo y el cepillador. Pero están nerviosos los perritos. Están nerviosos. Se muerden. Porque tienen miedo de que los deje caer. Beneficiados de proyectos productivos
nos habla de los apoyos que recibieron por parte de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico de Tejupilco y de la Oficina Regional de Empleo y de la Delegación Federales del INAES. ¿Cómo le hizo para agarrar este proyecto de aquí, de su máquina para el pan? Pues gracias a Dios, al apoyo que nos dieron, pues el proyecto que nos vinieron a invitar aquí con el licenciado Rodolfo, la señorita Heréndira, que nos echaron una mano para esto del proyecto. ¿Y ya lo tiene trabajando? Ya, ahorita ya. ¿Es el horno cómo trabaja? Pues trabaja con lo que es la luz y el gas. Si sabe que usted fue afortunada porque fueron 5 solamente y usted fue una de ellas. Claro que sí, claro que sí. Agradecimiento a la delegada de INAES y al señor presidente por este apoyo que nos hizo llegar. ¿Usted conoce al señor Fito Lizalde? Claro que sí, lo conozco. Bueno, pues muchísimas gracias, señora. ¿Alguna otra cosa? Gracias a ustedes por haber venido y estar aquí. ¿Está gracias. Feliz con su horno? Sí, muy feliz con el horno, la batidora y la amasadora, todo. Bueno, pues todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Azúcar y tantita manteca. Se llaman los borrachos. Y encima lleva una pasta que se hace de pura manteca con harina. Esos son los borrachos. Ya estás. Los elotes que llevamos. Es que llevan encima, se echa un poquito y encima llevan una pasta que se llama, un trozo de manteca. Que se hace con levadura y suficiente manteca. Ustedes saben. Se llaman elotes. Y así es también, ya la misma masa esa. Ya están las conchitas. ¿Cuál es la misma concha esa? No. La señora. La señora. A ver, enséñanos una concha. ¿Cómo se hace la concha? Las conchas famosas, bien famosas. Estas conchas que lleva. La pasita está hecha de azúcar con manteca y harina. Y es así que con un molde, la figura. Sí. ¿Cuántos años llevan trabajando? Ya el pan. Yo llevo como 18 años. Ya los demás ya estás heredando, pues. El Chava Flores, ¿cuántos años llevaba? ¿Cuántos llevaría el Chava? ¿Quién? Don Guillermo. Guillermo Flores. Ya lleva como unos 60 años. 60 años. Todos los días sacan pan, ¿no? Está bueno. 365 días. Todos los días. Diario está ahí. Don Guillermo Flores, el Pepa, su nieto. Y va generación tras generación. Sí. Son los nietos, Anita, su nuera. Y ellos son nietos, pero llevan, sí, bueno. Llevan el mismo ejemplo que ellos. La misma costumbre de su abuelito. Digamos compromiso con todo. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. El diputado federal Francisco Javier Ramírez Navarrete realizó la apertura de su oficina de atención legislativa, que está ubicada en Boulevard de los Deportes, a unos metros de la Policía Estatal. Tezcaltitlán, Amatepec, Toluca, Lubianos, Temuaya, Tultepec y compañeros que nos acompañan de la Ciudad de México también. Pues todos vamos a estar colaborando junto con el diputado federal para que se brinde un mejor servicio para toda la ciudadanía de la quinta circunscripción y a la vez estar atendiendo todos los asuntos también legislativos que van a cambiar el marco jurídico que tiene nuestro país a nivel nacional. Bueno, pues enhorabuena y a la de tres cortamos el listón. Una, dos, tres. Inauguración de oficina. Esperábamos a más personalidades, a más diputados, pero por cuestiones también de trabajo, estamos a nivel nacional, no nos pudieron acompañar. A nombre del doctor Centeno, no nos acompaña, pero le mandamos un saludo hasta Michoacán, que está atendiendo alguna problemática de maestros. Y bueno, agradecerles a todos los compañeros que nos acompañan, a síndicos, asesores, abogados, nuestra gran compañera y amiga Angélica María, y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, y a Matepec, Ismael, muchísimas gracias, Álvaro ahí también nos está acompañando, agradecer a mis padres que también se encuentran aquí conmigo, a mi esposa, a todos mis vecinos, a compañeros que ahorita nos estamos organizando para trabajar en todo el distrito. Pues creo que bueno, ya se dieron cuenta, esta inauguración de esta oficina es más que nada un espacio para atender a todos los ciudadanos del distrito, tratar de apoyarlos en lo más que se pueda, tener un espacio también para que ellos manifiesten su problemática y que esa problemática, esa voz, la llevemos en Cámara de Diputados. Se dieron cuenta que en días anteriores hemos estado trabajando con algunas iniciativas, proponiendo algunas leyes, exhortando a algunas instituciones para que todo lo que se esté haciendo sea beneficio de cada uno de ustedes y que nos vaya mejor. Y como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, esta cuarta transformación ya está en proceso.
y muchísimas gracias por haber asistido. Les dejamos claro los horarios de la oficina. Va a estar abierta de lunes a domingo. Ya nos habíamos contemplado que sería de lunes a sábado, pero creo que los domingos también es importante. Así es que la oficina va a estar abierta todos los días. Van a estar aquí entre semana personal que está trabajando conmigo de la mano para poder llevar a cabo todo ese trabajo legislativo. Va a estar de lunes a viernes el trabajo con el equipo, y los fines de semana voy a estar yo, con la idea de estarlos atendiendo cada uno de ustedes. Y esperemos que todas estas caritas que se encuentran aquí, pues estarlos viendo todos los días y trabajar arduamente con cada uno de ustedes. Hay que agradecerles también a Surtepec, que se encuentra con nosotros, la playa de Mazcaltepec. Muchas gracias por haber asistido. Y también unos compañeros que me acompañan desde Guerrero, desde allá del municipio de Acuchitlán del Progreso, de la ciudad de Altamirano. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, le quiero ceder la palabra a mis compañeros para que también puedan dar un mensaje. Y también recordarles, creo que algunos, la mayoría de ustedes ya lo saben, estamos en Cámara de Diputados trabajando entre semana, pero para los que no puedan asistir, entregamos algunas tarjetitas con el número de oficina, ahí me van a encontrar, y mi número de celular, porque aquí no es cuestión de que el diputado pues esconda o no conteste, sino estamos a la orden para cada uno de ustedes. Gracias. Ahorita les van a proporcionar unas tarjetitas con el número de oficina, por si en algún momento ustedes quieren asistir a Cámara de Diputados, con mucho gusto yo los puedo recibir allá. ¿Sí? Y bueno, y bienvenidos a todos. Gracias. Alfredo del Mazo Maza dio inicio a la tercera Semana Nacional de Salud 2018 y a la campaña de salud por temporada de frío. Bueno, pues el día de hoy nos reunimos para iniciar esta tercera Semana Nacional de Salud. Una práctica que inició desde hace 38 años, en 1980, precisamente para ayudar a prevenir enfermedades en la población. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, las actividades de prevención y estas semanas y jornadas de vacunación que se hacen en distintas partes del mundo nos previenen la muerte de más de 3 millones de personas en todo el mundo gracias a la vacunación y a la atención oportuna de enfermedades. Hoy nos reúne esta semana que es parte de los ejes que hemos planteado en salud en el gobierno del Estado de México. Hay 4 temas fundamentales que hemos planteado. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención y atención de enfermedades. El segundo tema es la atención especial a la salud de la mujer en particular. El tercero es la mejora de la infraestructura de salud. Y el cuarto es la calidad en el servicio médico que brindamos a través de las instituciones de salud del Gobierno del Estado de México. Y hoy quiero agradecer a todos quienes forman parte de este sector, porque gracias al esfuerzo que hemos llevado a cabo, gracias al trabajo del sector salud, que además el caso del Estado de México es el más grande del país. Tenemos en nuestro estado cerca de 40 millones de consultas al año que se otorgan. Es el sector salud más grande que tenemos en nuestro país y que además
pues esto nos permite estar pendientes de la población del Estado de México. Ya en esta tercera semana, que estaremos además pues brindando 1.8 millones de vacunas para prevenir la tuberculosis, la hepatitis B, la difteria, tétanos, poliomielitis, rotavirus, que es el causante de diarreas, por ejemplo, en bebés o en niños pequeños, la neumo y la VPH para las niñas y niños de quinto grado de edad, así como el apoyo para la distribución de sobres de vida, suero oral, pláticas para las mujeres en edad fértil para la prevención de tétanos neonatal, pláticas para la prevención de enfermedades respiratorias agudas y, por supuesto, también la administración de la vitamina A. Todas estas acciones que vamos a llevar a cabo es gracias a un gran número de mujeres y hombres que forman parte del sector salud y que a lo largo de esta semana van a estar trabajando de manera muy intensa para poder cubrir esta meta de vacunación. Son 4.840 trabajadores del sector salud del sistema central, más 17.300 voluntarios que van a hacer posible que en esta semana de salud se puedan tanto otorgar 1.8 millones de dosis de vacunas, como también las que vamos a hacer para las acciones de la época invernal, que es la influenza, que son 2.4 millones. Gracias al esfuerzo de estas brigadas es que lo vamos a poder lograr y por eso quiero agradecerle a todo el personal del sector salud que nos van a estar apoyando durante esta semana y que lo hacen además con una gran entrega, con mucha dedicación, con buena mano, ya lo vimos, para que no les duela ni a los niños ni a los adultos, porque todos dijeron que tenían buena mano. Les quiero agradecer de verdad ese gran esfuerzo. Felicidades al sector salud por ese compromiso que tienen con la población en nuestro querido Estado de México. De igual manera, vamos a empezar, porque viene la temporada invernal, a prevenir las enfermedades que vienen durante esta época del año. Las enfermedades respiratorias, sobre todo, que vienen con la época de frío y que precisamente una de las más importantes que tenemos que prevenir es la influenza. Por eso, gracias a esta campaña, vamos a dar vacunas a 2.4 millones, son 2.400.000 personas que van a recibir la vacuna de la influenza, sobre todo para niños y niñas menores de 5 años, para adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas que tienen algún padecimiento del sistema inmune o que tienen diabetes, obesidad, que son quienes más vulnerables pueden ser a tener esta enfermedad y que eso les pueda afectar el día de mañana. Por eso hacemos este programa, sobre todo pues en esta temporada que empieza a partir del día de hoy y que terminará en el 21 de marzo, para que toda la población que pues no lo haya hecho, más bien que se acerquen, para que podamos, como lo hicieron ustedes, año con año, tener la oportunidad de darles esta vacuna que les va a ayudar a prevenir enfermedades y sobre todo una de las más delicadas, que es la influenza, y que en esta época pues es una época en la que se presta precisamente para que estas enfermedades se puedan dar. Gracias a este esfuerzo, como lo decía el secretario de Salud, gracias a estos programas de semanas de vacunación que se han llevado a cabo, esta es la tercera que llevamos a cabo en este año, es que se han logrado prevenir varias enfermedades, como las que mencionó el secretario de Salud, y quiero repetirlas porque es muy importante hacer conciencia de que gracias a la prevención, gracias a las semanas de vacunación, en 30 años en el Estado de México no se ha presentado ni un solo caso de poliomielitis. De igual manera, en 18 años no hemos tenido ni un solo caso de tétanos neonatal y en 12 años no se han presentado casos de sarampión y además, afortunadamente, ustedes recordarán que hubo hace algunos años una época muy fuerte de influenza, sobre todo la influenza tipo B, pues llevamos 3 años en el Estado de México que no tenemos casos de influenza tipo B y que es gracias a estas jornadas
y semanas de vacunación que nos permiten ayudar a prevenir esas enfermedades en la población. Estos datos que les doy y que suenan a muchos años sin enfermedades de este tipo, se traduce en salvar vidas, porque se traduce en prevenir que esas enfermedades afecten a la población del Estado de México, y es gracias a este esfuerzo de salud que se hace para que podamos precisamente cuidar a nuestras familias, porque las familias que tengan una buena salud son familias fuertes, familias a quienes se les permite, pues gracias a la salud, llevar a cabo cualquier otra actividad que tengan. Y algo muy importante, quiero también compartirles algunas recomendaciones que normalmente se hacen en esta temporada invernal, que seguramente ya las saben muchas y muchos de ustedes, pero que hay que decirlas nuevamente para hacer conciencia de ellas. Por ejemplo, si en sus casas tienen techos o paredes de lámina o son delgadas y vienen días o momentos de muchísimo frío, las invitamos a que se acerquen a los refugios cuando baje mucho la temperatura, que el personal de Protección Civil estará muy pendiente para poder avisarles y que prevengan, sobre todo, estar cuando hay muchísimo frío y puedan acercarse a los albergues que van a estar a lo largo de distintos espacios del Estado de México para que ustedes puedan acudir. Quienes usan chimeneas, por ejemplo, o estufas de leña, que tengan una buena ventilación en sus casas para prevenir que no tengan afectación en las vías respiratorias por usar las chimeneas o las estufas de leña y que se encierre el humo hacia adentro de sus casas. Que, por supuesto, recuerden abrigarse bien y que si presentan cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, acudan de manera inmediata a cualquier centro de salud para que se les pueda apoyar y atender de manera inmediata y, sobre todo, prevenir que esa enfermedad se pueda complicar. Estamos seguros que con estas acciones que ustedes tengan muy presentes, además, por supuesto, de una buena alimentación y de tomar muchos líquidos, es importante que ustedes tengan conciencia de esto para que podamos prevenir enfermedades durante esta temporada. Quiero agradecerles a todas y a todos los que se acercan con nuestro sector salud para poder prevenir esas enfermedades y que en el Estado de México podamos contar con familias sanas, familias fuertes, que gracias a una actividad preventiva puedan tener y gozar de una salud como la que todos deseamos para nuestras familias. Muchísimas gracias y felicidades por este inicio de la tercera Semana Nacional de Salud aquí en Ozumba, en la zona de los volcanes de nuestro querido Estado de México. Muchísimas gracias. Estado de México presenta su cápsula informativa sobre octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama. Durante octubre, el SIGMEX de la OMX realizará mastografías con un 50% de descuento. De
detectar el cáncer de mama está en tus manos. Gracias por ver su noticiero local, los esperamos el próximo viernes con más información.